Ante los señalamientos que se le han hecho a la Universidad Nacional Autónoma de México por las cuestiones de seguridad y el consumo, venta y distribución de droga dentro de sus instalaciones, la máxima casa de estudios del país emitió un comunicado donde asegura que el tema ha sido un asunto de constante preocupación y atención dentro de la esfera de atribuciones que tiene la rectoría de esta casa de estudios. En forma sistemática, al detectar una actividad vinculada con el consumo, venta y distribución de drogas, se ha dado parte a las autoridades ministeriales correspondientes para el desahogo de las indagatorias respectivas. En ese sentido, en 2014 la universidad detectó a 46 personas vinculadas con la posesión, consumo y venta de estupefacientes. En ese sentido, en 2014 la universidad detectó 46 personas vinculadas con la posesión, consumo y venta de estupefacientes. Derivado de estas acciones, las instancias ministeriales abrieron 6 averiguaciones previas que están en curso. En el campus, la UNAM ha desplegado campañas permanentes de concientización entre la comunidad para advertir de los riesgos que entraña para la seguridad el consumo de estas sustancias y también en torno a las consecuencias legales que implica el tráfico de las mismas. Además de las labores de denuncia, se han desarrollado tareas preventivas para el fortalecimiento de la vigilancia que han incluido la instalación de postes de auxilio, la aplicación de programas como Sendero y Transporte Seguro, la instalación de protocolos y dispositivos para inhibir condiciones que favorezcan estas conductas ilícitas. También se ha realizado una labor sistemática de acercamiento con las autoridades de los gobiernos federal y locales enfocada a la prevención del delito y además a la aplicación de la ley cuando se incurren estas conductas. Finalmente, la universidad aseguró que estará atenta al avance de las acciones que realicen las autoridades respectivas para que la ley se aplique con prontitud a los responsables ilícitos que en la mayoría de los casos involucran a personas ajenas a la institución. Informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Juárez.